Bienvenidos a la Batalla de las Ideas, a este ejercicio democrático donde agradezco en primera instancia de mi lado izquierdo a Arturo Elías, que va en la primera regiduría por el Partido Acción Nacional. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, Eric. Luis Enrique Torrelión ocupa la segunda regiduría en la planilla del Partido Verde Ecologista. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Eric, por habernos invitado y estamos aquí a tus órdenes. De mi lado derecho está Rafael González Novoa, quien ocupa la primera regiduría por el Partido Revolucionario Institucional. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a Thierry, pues estamos a la orden. Un saludo para todos los televidentes. Y Cristian Campos, del Partido de la Revolución Democrática, ocupa la tercera regiduría. Gracias también por estar hoy con nosotros. Gracias, Eric, y buenos días a los compañeros. Me gustaría comenzar haciendo una revisión histórica sobre el planteamiento del ayuntamiento en México. Desde una base donde la organizó Hernán Cortés, una base donde ponían un alcalde, un regidor si la población era pequeña, o dos alcaldes, dos, cuatro regidores si la población era muchísimo más grande. De ahí vinieron grandes cambios en el planteamiento y en la dinámica del funcionamiento de un municipio, hasta llegar prácticamente con las modificaciones que hizo Venustiano Carranza en la Constitución en el año 1916-1917, que constituye realmente hoy cómo es la dinámica democrática en el funcionamiento de un ayuntamiento. Y de ahí hubieron grandes transformaciones en el artículo 115 constitucional, donde se le dotaron más facultades del ayuntamiento, haciéndolo una entidad autónoma para poder delegar responsabilidades y así transformar y que el municipio fuera un importante gestor en el crecimiento de la República. Sin embargo, hasta el día de hoy, los regidores, por este planteamiento de darle representación, de darle consideración a una minoría política, empezaron a ser parte de los organismos, de las plataformas políticas, y de esa manera se quería consolidar una pluralidad. Pero hoy la reputación de los regidores es mala, es negativa, porque hoy tienen una imagen como simples cortesanos, como personajes que solamente apoyan al alcalde cuando les conviene, lo critican cuando también les conviene y no hacen un funcionamiento de apoyarlo, de hacer una revisión, de deliberar, de analizar cuáles son los proyectos que se deben entablar en un municipio. Y por eso han existido también graves casos de corrupción donde las regidurías funcionan como preventas, como dárselas al mejor postor, sin ningún tipo de compromiso ciudadano, sin ningún tipo que haga que los regidores que conforman el primer órgano del ayuntamiento sean verdaderos representantes de la ciudadanía, sean verdaderos auditores que revisen cómo se están llevando a cabo las acciones del gobierno municipal. Entonces yo les pregunto, ¿estamos ante una simulación hoy? ¿Se desvirtuó este planteamiento en el H Ayuntamiento sobre la labor que tenían que plantear los regidores? Yo quisiera opinar lo siguiente. Es muy correcto, la percepción de la ciudadanía hacia los regidores hoy en día es pésima. No es mala, es pésima. Yo creo que todavía estamos a tiempo para cambiar esa parte. Y los ciudadanos pueden ser los mejores jueces. Yo creo que hay que hacer el ejercicio de qué hizo antes esta persona para poder ocupar un cargo de candidato a regidor, qué es o qué hará y qué hará de su vida al final de esta gestión de los 3 años. Yo creo que es un punto medular para que la ciudadanía se dé cuenta de la credibilidad que puede tener cualquiera de nosotros 4 que estamos ahorita para poder confiar el voto en las siguientes elecciones. Ese es mi punto de vista. Ahorita, hasta la fecha, por poner un ejemplo, en el estado de Chiapas hay todavía de usos de buenos usos y costumbres. Entonces creo que los regidores nos convertimos en un mal necesario. Somos el canal perfecto para la corrupción y creo que depende de nosotros y de lo que hemos hecho antes, en este caso Cortázar, qué haremos ahorita y qué vamos a hacer después, porque solamente dura 3 años esto. Tenemos que analizar perfectamente esta parte.
¿Alguien quisiera también complementar esta idea? Sí, si me permiten. Bueno, en efecto, Eric, yo quisiera empezar, valga la redundancia, por el principio. Yo no quisiera ver a los regidores actuando en lo individual. Creo que conforme a la ley orgánica, conforme a la Constitución, como en efecto lo dice el artículo 115, habla de una autonomía administrativa, una autonomía política que se le delega y se descentraliza hacia los municipios. Eso le da una personalidad jurídica propia y dentro de eso está conformado lo que es el H Ayuntamiento, que se regula por la ley orgánica municipal, su reglamento interno. Y queriendo decirle a los ciudadanos que los regidores, en lo individual nos manejamos y representamos cada quien un partido político. El regidor actuando, la regiduría en pleno es nuestra primera autoridad, que es lo que conocemos como nuestro H Ayuntamiento Municipal, encabezado por el Ejecutivo, que es el alcalde, quien es el ejecutor de las decisiones del ayuntamiento que se toman los acuerdos en pleno. Yo creo que la labor del ayuntamiento debe ser una labor muy responsable, una labor que debe ir muy de la mano y sobre todo el que desde el momento en que nos sentamos dentro de un espacio del cabildo, tenemos que despolitizar nuestra actuación y pensar todos juntos los compañeros en Cortázar. Creo que en ese momento debemos todos ponernos la camiseta de Cortázar y actuar en consecuencia por los intereses más legítimos y las necesidades que nos demandó a cada uno de nuestros candidatos la ciudadanía durante el periodo electoral. Yo en lo particular estoy convencido que las decisiones de un alcalde siempre deben ir consensadas, siempre se han hecho consensadas con la anuencia y el voto de todos los regidores. El presidente por sí solo, él no puede tomar acuerdos, él no puede decidir algunas cuestiones que son de interés público y cuestiones que por la importancia y envergadura de esa decisión necesariamente tienen que cabildearse en comisiones y salir adelante con una votación ya sea mayoritaria, una votación de mayoría relativa. Y la función debe de ser esa. Creo que el ayuntamiento no su función hasta ahora, como yo lo he percibido, no ha sido de un desgaste. No he tenido conocimiento en lo personal de que que se le tome o se le perciba como una persona que se deja ir de acuerdo a los intereses que en ese momento prevalecen. No sé de corrupción que haya habido en el ayuntamiento. Si lo ha habido, pues bueno, que lo saquen a la luz pública. Pero en este sentido creo que se ha apegado el ayuntamiento en pleno, representado por todos los partidos políticos. Ahí encontramos representaciones de todos nuestros partidos políticos. Y creo que el ayuntamiento como tal ha hecho su función, ha actuado en consecuencia cuando así lo debe de ser. Y creo en ese sentido que debemos tomarlo más por ese lado político, por el lado de la responsabilidad y su actuación, que a lo mejor un poco por la percepción que tiene la gente pudiera ser. Estoy consciente que a veces no hacemos la tarea o no se ha hecho la tarea en algunos aspectos, y claro que el ciudadano es nuestro termómetro, el ciudadano es quien dice van mal, por aquí van bien o falta esto, pero es una decisión compartida de un pleno, que es la autoridad, es el ayuntamiento municipal. Sí, yo creo que los regidores en esta campaña política efectivamente se ha visto muchas necesidades de la gente, donde la gente dice, bueno, ¿y qué los regidores actuales? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que han participado y todo? Yo creo que los regidores son el puente de los ciudadanos ante el presidente municipal, ante los funcionarios públicos. El regidor debe de estar consciente de las necesidades de los ciudadanos, pero sobre todo debe de estar allí en las comunidades, allí en las colonias, planteando que sean gestores. Yo creo que, como tú dices, Eric, efectivamente, pues ahorita ya los regidores, ya mucha gente no sabe qué hacen, qué son. Porque yo recuerdo que antes había más debate, había una participación, y los regidores deben de estar inmersos en cómo se ejerce el gasto público, deben de ver cuáles son las obras que más necesita Cortázar,
deben de estar gestionando ahí en la comunidad, ahí en la colonia, y deben de ser unos gestores permanentes que tengan ahí el oficio político. ¿Para qué? Para que no nada más lleguen allá a las sesiones y que no haya un debate de altura, que no haya pasión, que no haya una tarea que beneficie al pueblo de Cortázar, de todas las ideas, de todo lo que se viene. Aquí se tienen que hacer muchos programas, pero sobre todo ver en dónde estamos mal. Y hay muchas cuestiones que durante esta campaña pues, se han expuesto. Y yo creo que también es importantísimo, si uno llega con la plataforma política, con los ideales, pues es el momento de que esos ideales se vean en beneficio del pueblo. Y la camiseta de Cortázar, claro que la tenemos que llevar bien puesta, pero sin dejar de lado la plataforma política que nos llevó hasta ocupar ese cargo de representación popular. Porque yo no puedo estar allí en un cabildo y ya decirle, ¿saben qué? Que mis ideales políticos, y yo no tengo ningún compromiso político. Claro que tengo un compromiso político con mi partido. ¿Por qué? Porque los ideales y los compromisos que me da el Partido Verde, yo los tengo que poner en la mesa del cabildo para que sean en beneficio de los cortazarenses. ¿Pero eso no acaba más por dividir? No, ¿por qué? Porque los intereses y de todas las plataformas políticas, la plataforma política del PRD, del PRI, del PAN, de cualquier partido político, todas las ideas políticas son excelentes para los ciudadanos, todas. No hay un partido que esté en contra de los ciudadanos de Cortázar. Todas las plataformas políticas de todos los partidos políticos son buenas. Depende de los regidores, de los representantes populares, que las pongamos en la mesa, que las discutamos, pero sobre todo que las compartamos para que los ciudadanos tengan mejores beneficios públicos. Yo estoy seguro que con las ideas de todos los partidos políticos, con sus representantes populares, hay que exprimir, hay que ver, pero que sobre todo, que este cabildo, el próximo que ya se está formando, ojalá, y como van las cosas, yo creo que ningún partido va a tener, pues, lo de la, pues, mayoría, ¿eh? No creo que vaya a haber así una gran mayoría como antes, de que un presidente municipal entraba con 6 regidores. ¿Para qué quieres 6 regidores de un solo partido? No le sirven al municipio de Cortázar. Deben de llevar voces críticas de diferentes partidos políticos. ¿Para qué? Para que el presidente municipal tenga que consensar con los diferentes partidos políticos y en consecuencia con los ciudadanos de Cortázar para hacer un gobierno de puertas abiertas, un gobierno con responsabilidad y con sentido social. Si vamos y esperamos que los electores no den la gran mayoría a un solo partido político porque vas a meter 5 regidores de un solo color, sería un retroceso político para el municipio de Cortázar. Lleven voces plurales de todos los partidos políticos, hagamos política, entendámonos como políticos y que haya voces críticas y que no, como tú dices, Eric, que hay un presidente municipal que tiene 4 de sus regidores, pues dime si se le van a poner ahí en contra. Y no es que estén en contra, sino que debatan. Pero qué tal que digan, no, es que pues el presidente municipal se puede molestar. En cambio, y esto es la responsabilidad de los ciudadanos, que repartan, que vean que no hay que hacer una gran mayoría para un solo partido político, porque la verdad sería un retroceso grave para nuestro pueblo. Arturo Elías. Bueno, yo pienso que para que un regidor haga bien su labor, la gente, la ciudadanía, debe de conocer qué hace un regidor. Un regidor es fiscalizador, un regidor es un órgano de reglamentos y un regidor también es gestor. Entonces, yo creo que, y soy un convencido de que la sociedad y el gobierno deben de trabajar en conjunto. ¿Trabajar en conjunto para qué? Para hacer ver los errores que está cometiendo en algún dado caso algún regidor o el presidente municipal o en algunas direcciones o coordinaciones. Creo que es importante que la sociedad, la sociedad civil, la sociedad organizada se incorpore al gobierno municipal para poder llevar a cabo un mejor ejercicio de gobierno. La figura del regidor actualmente pues sí está un poco mal vista, pero yo creo que nosotros como regidores jóvenes
podemos hacer ese cambio y volver a hacer que la ciudadanía confíe en que un regidor puede hacer bien su trabajo, obviamente buscando siempre el bien común. Perfecto, con eso vamos a publicidad y ya regresamos aquí a Uno por Uno con los candidatos a regidores. Regresamos aquí a Opinión y Libertad con los candidatos a regidores. Hemos platicado su posición, su planteamiento de cómo conformar un ayuntamiento y hacer bien la labor. Sin embargo, sabemos que cuando perteneces tú a una plataforma política y si gana tu candidato, pues vas a favorecer, y más cuando se han visto ejemplos de que un regidor quiere empezar a hacer una carrera política. ¿No es mejor, no es más factible que los regidores sean ciudadanos de verdad, sin ninguna afiliación partidista, para evitar cualquier tipo de compromiso? ¿Qué tal si el alcalde incurre en una falta de administración, en corrupción? ¿Los regidores de su partido lo van a denunciar? Esa es la pregunta. Además, siendo el regidor una labor honoraria, hoy devengan un sueldo. ¿No deberíamos eliminar ese sueldo en medio de una crisis económica? Exacto, totalmente de acuerdo. En lo personal, en mi partido, que es el PRD, solamente estamos utilizando la marca porque es la vía, es el canal. Nosotros sí somos ciudadanos. Cristian Campos es ciudadano. Es alguien molesto, es alguien inconforme por todo lo que se ha hecho durante los últimos al menos 20 años en lo que yo me desarrollo, que es lo del deporte. Y de ahí creo que hemos sufrido cualquier cosa, sobornos, atropellos, infracciones que no debían de ser, etcétera. A lo que voy es lo siguiente: Cristian Campos es un ciudadano, así como todos los de mi planilla. No soy político, no estoy afiliado a ningún partido político. Soy candidato a regidor por el PRD, más no voy a defender si se llega a suscitar algo que tenga que ver con algún interés político, con algún acuerdo, con algún moche. Eso para nada, de nuestro partido no está. Esa fue una de las condiciones que se pusieron sobre la mesa con nuestro candidato Hugo Estefanía. Nosotros no vamos a afiliarnos, nosotros no vamos a solapar ningún trato externo o durante el periodo de gobierno. Esa es mi respuesta en lo personal de nuestro partido. Cristian Campos es ciudadano, no pertenezco a ningún partido político. Y por eso estoy, para defender lo de los ciudadanos y los intereses. ¿Quién gusta hacer uso de la palabra? Rafael González. Sí, gracias, Eric. Bueno, yo no soy un poco... No comparto esa radicalidad, ¿no?, de que seamos, deberían de ser puros ciudadanos. Mas, sin embargo, quiero decirte, Eri, que la planilla que hoy está conformando nuestro candidato Filiberto Rodríguez es una planilla, pues en lo general, que es una planilla joven, de un promedio de 33 años de edad. De hecho, los que somos un poco ya más maduros, acá somos contemporáneos con mi buen Enrique, somos el candidato y un servidor, pero es un promedio de 33 años. Jóvenes que no, en sí la planilla no vivimos de la política, no vivimos de la política, no hemos estado constantemente ocupando cargos de elección popular. De hecho, tu servidor, tengo más de 30 años en la cuestión. Aquí mi buen Enrique se pudiera acordar que éramos medios aguerridos, de chamacos. A los 17 años ya estábamos activamente en nuestros partidos, cada quien trabajando por nuestro lado. Pero yo sí estoy cierto de que sí debe haber perfiles ciudadanos. Tenemos jóvenes, profesionistas en su mayoría, gente muy preparada, mujeres, una planilla muy equilibrada en género, y que sí debe existir
personas que de alguna manera estemos involucrados con la política. Porque la política a veces se entiende nada más en el aspecto de la percepción negativa. Política igual a demagogia, corrupción, promesas, etcétera. Pero yo creo que la buena política es la que se hace momento a momento, a diario, desde nuestra casa, desde nuestros hijos, desde nuestra integración de la familia, desde el núcleo donde nos desenvolvemos, desde el sector social donde nos desarrollamos y sobre todo gente que tengamos vocación. Un servidor, he tenido y he pasado por muchos años en esto, hemos compartido muchas vivencias, hemos participado activamente y hemos adquirido una experiencia que no se da con los años. Creo que si tenemos una buena percepción de la ciudadanía y considera que las personas que vamos ahora acompañando al candidato reunimos los perfiles, es porque esto no se hace gratuitamente. Esto cuesta trabajo, llevar una vida honrada, llevar una vida de trabajo, una vida ejemplar. Sí, tratar pero de ser laborables. De alguna manera, ustedes son una imposición para la ciudadanía. Van a entrar por proporción de votos hacia el candidato. Si me permites. Sí. Sí. Bueno, vamos en ese sentido, lo que comentaba el compañero Enrique Torres León. Yo creo que no está en nuestras manos. Tal vez su ideal, por ejemplo, de Enrique sería que fuera un ayuntamiento muy plural, donde no existiesen esas mayorías. Pero pues yo creo que aquí debemos ser muy respetuosos de la voluntad democrática, del voto ciudadano. Y si el voto ciudadano se pronuncia mayoritariamente hacia un candidato y esa suma de votos le dan un ingreso en sus cabildos en forma mayoritaria, pues no podemos ir en contra de la voluntad democrática del pueblo. Yo creo que debemos ser adaptables como regidores. Si a mí me toca hacer oposición en esta elección, bueno, como dice Enrique, tendremos que hacer valer nuestras propuestas, nuestra plataforma, pero de alguna manera también volvemos a lo mismo, estar en lo que beneficie a Cortázar, aprobar todo aquello que vaya por el desarrollo de nuestro Cortázar, reprobar todo aquello que vaya en corrupción, como dijo el compañero Cristian, cuestiones que se manejen por abajo de la mesa, ser muy congruentes en nuestro hacer y en nuestro actuar. Creo que en lo personal comparto el criterio de los compañeros, que nuestra responsabilidad es grande, es una responsabilidad de no ser comparsas, aún así, con nuestro candidato. Si me está viendo mi candidato, pues de aquí se lo estoy diciendo, siempre estaré en los acuerdos que sean en beneficio de Cortázar. La experiencia y que sí existamos personas que le demos esa experiencia a los jóvenes que van atrás de nosotros, yo creo que debe haber un equilibrio. A veces ser ciudadanos y jóvenes como el compañero, muy inquietos, preparados, pero a veces en política el compañero Enrique sabe que hay detalles que se deben de cuidar y que lo político también tiene sus aspectos que de tener una cierta capacidad y experiencia. Yo comprendo su labor en el partido y las diferentes circunstancias que hayan tenido para alcanzar las primeras regidurías, pero de alguna forma ustedes ya ganaron y se están viendo mecanismos de coacción al voto donde están influyendo en la ciudadanía para favorecer su partido. Entonces, ustedes ya ganaron. No, todavía falta el filtro electoral. Todavía falta ese filtro electoral y ahorita yo sí, te pero con estas grandes violaciones a la ley, no es ninguna implementando violación mecanismos de coacción al voto. No se está violando absolutamente. Si tú me dices que se está violando la ley. Pero las sanciones del Partido Verde, tantos millones de pesos. Pero ahorita vamos aquí a meternos a esto. Mira, la única planilla de los ciudadanos precisamente es la del Verde. Porque nuestro candidato es un ciudadano. Es un ciudadano que está comprometido con todos los ciudadanos, que está impulsado por el Partido Verde. La planilla también es una planilla encabezada por empresarios. Rocío Fernández Corona, que es una mujer que nunca ha participado aquí en la política. Todos los compañeros están ahí, pero que no han nunca estado en lo que es lo de la política. Pero lógicamente también se necesita ese... saber cómo están las situaciones políticas, porque hay muchas cosas en las comunidades, en las colonias, y es ahí en donde cuando hay una sesión,
pues hay que ver cómo están las cosas. También se tiene que saber cómo está, cómo se está manejando esto. Y en esa línea que tú comentas de empresarios, ciudadanos que conforman sus planillas, pues más allá de estas personas que tengan buenas intenciones, pues es darle su voto a un partido político que conforma una estructura que está corrupta, donde las cúpulas están recibiendo sobornos y están despilfarrando el dinero. Roberto Rojas Aguilar no es ilegal. El caso. Creo que nuestro candidato es una persona bien preparada, como ya te lo dije, arquitecto. Es una persona que sabe, sí, que conoce y que no tiene que ver nada con esto de la política. Pero cuando ustedes ven el mando unipersonal de la familia González Torres, ¿no, ¿no están en desacuerdo con eso? ¿Con no, esa dictadura de ninguna manera, de esa familia? Estamos platicando de la situación política del municipio. A ver, por ejemplo, dicen que los ciudadanos, sí que es una planilla que de los puros ciudadanos, PRD. ¿Estás tú de acuerdo que dos integrantes de la familia de Hugo Estefanía hayan ocupado ya los cargos ahí en el ayuntamiento y que han aportado al municipio de Cortázar? Que no nos engañen hoy, que son los ciudadanos los que están ahí al frente. Mientras que Hugo Estefanía ya fue candidato dos veces y ya la perdió las dos ocasiones. Entonces, de que digas, yo soy un ciudadano comprometido con las causas populares, con el pueblo, es una gran mentira. Eso no es cierto. En el Partido Verde, allí sí hay un candidato ciudadano, pero los regidores planilla, ¿no?, de todos ahí están. Entonces, allí es, ese sí es una cuestión de que los ciudadanos están participando en política. Cuando yo voy en la planilla, es precisamente porque se necesita y se tiene que ver también el aspecto político. Se tiene que saber. A ver, te voy a poner aquí otro caso. Acción Nacional ya puso un candidato de la sociedad civil, el hermano del alcalde, Aboites. O sea, pues Pancho Aboites. Sí. Dime si ha aportado algo importante, algo bueno como ciudadano, si ya presentó alguna copia de un reglamento. Y es, si ya, eso lo podrían tomar como un conflicto si de interés. Si ya propuso alguna situación como ciudadano que favorezca la ley orgánica municipal, si el ciudadano Aboites, ya como regidor del PAN, hizo algún cuestionamiento serio a su hermano, el alcalde. Dime tú, si un ciudadano que, como tú dices, aportó algo a la política, al debate, a las ideas, a legislar ahí en un cabildo, dime tú si ya lo hizo. Entonces se necesita también de la experiencia para poder crear los reglamentos, las leyes y lo que le beneficie al pueblo de Cortázar. Y ahorita no me vengas que con la familia González Torres y que con que el Partido Verde y que las multas, no es el caso para una elección de un ayuntamiento constitucional de Cortázar. No me digas que la familia González Torres, que eso no viene exactamente para nada aquí, Eric. Perdóname, pero no es el caso. Vamos a hablar de la situación de lo que nos atañe, de la planilla que va a ser en el cabildo, y que los electores tengan una mejor visión para que vean quién es un regidor que les conviene y no meter un regidor que nada más vaya y que levante el dedo y que sea un complaciente. Queremos ser representantes del pueblo y nada pues tiene que ver aquí una cosa con la otra. Arturo Elías. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que antes que ser políticos todos somos ciudadanos. Yo, al igual que mi candidato Juan Carlos Acosta, vengo de las filas de Acción Juvenil. Acción Juvenil, la verdad es que me ha dado una formación muy grande. Acción Juvenil, incluso ahí encontré el amor de mi vida, con el cual hoy formo una gran familia. Tengo un niño de seis meses. Y toda la preparación que me ha dado Acción Juvenil desde que estoy inmerso o desde que por azares del destino caí a las filas de Acción Juvenil, hoy estoy orgulloso porque el PAN sí creen los jóvenes y porque los jóvenes creen en el PAN. Es eso, ¿no? Venir y dar la cara por los jóvenes, por los políticos nuevos, por los políticos que tenemos las ganas, que tenemos el ímpetu, que tenemos las fuerzas para llegar a ser un buen cabildo. Sin embargo, también necesitamos la experiencia que nuestros mayores ya la tienen
que saben o que conocen de los problemas de Cortázar, y que también nosotros como jóvenes tenemos que ponernos las pilas para conocer todos los problemas de Cortázar. Traemos esas ganas, esa ímpetu, pero eso no nos va a servir de nada si no lo direccionamos de una buena manera. Entonces, precisamente por eso en Acción Nacional se busca esa formación para llegar a un cabildo, para llegar a un puesto de elección popular preparado, pero con la mira de que antes que políticos, somos ciudadanos. Bien, con eso vamos a publicidad y regresamos aquí a Opinión y Libertad. Continuamos en el debate de las ideas.